La Iglesia del Sagrado Corazón de El Paso es una de las parroquias más antiguas de la ciudad, ahora convertida en un refugio. Los migrantes se reúnen aquí todos los días para recibir comida y ropa y un lugar para dormir. Andrea de Venezuela emprendió un peligroso viaje a Estados Unidos con sus dos hijos, su madre y su hermana. Sabe que no puede volver a su país. Ahí solo le espera el hambre y la violencia. Yo pasé hambre y yo no quiero que mis hijos vuelvan a pasar más hambre. De no decirle que no hay nada que comer, como yo le digo a ellos, no hay nada que comer, me han vomitado. Y no quiero pasar, no quiero ir a Venezuela así como está ahorita con esta situación, no quiero. El párroco de la Iglesia del Sagrado Corazón, el padre Rafael García, cree que Estados Unidos tiene capacidad de acoger a millones de migrantes. Su iglesia y las ONG locales están desbordadas. El trato que recibe la gente aquí es inhumano. Yo lo llamo cuello de botella o embudo, porque es un punto de entrada. Así que si no movemos rápidamente a la gente, acabará todo en desastre. Para Irma Cruz de la ONG Border Network for Human Rights, la crisis es un sistema quebrado. Su organización presiona a los cargos electos para que reformen la política de migración. Esperamos que se les dé un procesamiento a las personas con dignidad, con respeto, ¿verdad? Que puedan presentar sus casos, ¿verdad? Y sea un juez quien determine si se quedan o si no se quedan. En medio de esta batalla política, los migrantes aquí están en el limbo. Por la noche, las temperaturas en El Paso descienden por debajo de los 5 grados centígrados. La iglesia acoge a decenas de familias en este antiguo gimnasio. Reciben comida caliente, acceso a duchas y baños. Pero hay mucha más gente que espacio disponible. Muchos vienen para comer un plato de comida caliente y protegerse del frío en medio de la incertidumbre. No quieren dejar pasar más gente, mi pensar. Y no dan asilo, no están dando asilo en este momento. Que obviamente Estados Unidos, que es un país que pelea por los derechos de asilo, y lo están negando. De momento, estos migrantes se preparan para pasar otra larga noche en la calle.